Las cifras de ventas de Peugeot Citroën del tercer trimestre mostraron un aumento significativo de 6,1% en medio de la desaceleración china. Bienvenidos al Press Review. El fabricante de automóviles francés aumentó a 8% su predicción de crecimiento en el mercado europeo para 2015, en comparación con el 6% anunciado anteriormente tras el crecimiento de 3,2% en las ventas del tercer trimestre. Las ventas aumentaron en 12.390 millones de euros, un poco menos de los estimados 12.500 millones. Sin embargo, las ventas europeas están apoyando a la empresa en términos de aumento de ingresos en un momento en que la demanda china está lenta. De enero a septiembre, la venta de unidades de Peugeot cayó 4,4% en el sudeste de Asia, mientras que la venta en Europa aumentó 3,8%. José Asumendi, analista de JP Morgan Securities, dijo: "Para Peugeot Europa es claramente importante, por eso debe beneficiarse de esa fuerza hasta finales de año". Según Bloomberg, Peugeot realizó su propia prueba de emisiones, para la que se seleccionaron 4.300 vehículos de su línea de producción de 2014. Tras concluir que los vehículos cumplían con las normas, la empresa provocó a su rival alemán, alegando que sus automóviles nunca se equiparon con ningún software o dispositivo que detectase pruebas de emisiones y accionase un sistema de tratamiento de contaminación. Jean-Baptiste Chantillon, director ejecutivo de Peugeot, dijo: "Sabemos que estamos en una posición favorable y vamos a aprovecharla para que la gente sepa sobre el asunto". A pesar del difícil ambiente económico en el tercer trimestre, Peugeot confía en que va a lograr sus objetivos. Gracias por vernos y sigan conectados al sitio web de Dukascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.